Bueno, entonces vamos a ver la presentación de el selección de pie de cría para la especie suina. ¿Ya? Bueno, este es un trabajo que ustedes van a hacer, digamos. Bueno, en realidad debían haberlo hecho, pero lo vamos a dejar ahí. Entonces, se tiene que hacer un trabajo de selección de las tres mejores marranas en el prado, ¿no? Pero como algunos no han ido ni nada de eso, entonces vamos a mirarlo nosotros, cuáles son los parámetros que se observan al hacer la selección. Este es uno de los primeros parámetros. Es justamente esto de aquí que ustedes ven. Los aplomos. Lo primero que se ven los aplomos, tanto en macho o berraco como en marrana. Cuando se seleccionan, se debe considerar los aplomos vistos de un lado, visto lateral, los aplomos en forma correcta, que ustedes lo ven aquí, ¿no? Esto. Cuando miramos en forma lateral, hacemos una línea imaginaria desde la mitad de la paleta y que tiene que bajar a la mitad del casco o de la pezuña. Y en la parte de atrás, desde la mitad de la pierna hasta la punta del casco. Esa es la forma correcta de seleccionar un animal visto de sus miembros anteriores y posteriores visto de un lado. Otras cosas, ese es el aplomo correcto, otras cosas que se deberían castigar cuando se hace una selección o tratar de eliminar del plantel son las siguientes. Entonces, ¿cuáles son esas? Esta de acá. Cuando el animal es topino. Topino se llama cuando si ustedes hacen una raya desde la parte ventral y baja hacia la pierna, se encuentra con que hay una raya recta, una tirada hacia adelante y luego tirada hacia atrás o recta. Eso se llama topino, que produce dificultades al andar y además si están animales que están en cemento, problema de locomoción en las patas. Hay problemas de locomoción. Ese es el topino tirado adelante. El topino tirado para atrás es igual. Ustedes llegan hacia adelante y de ahí hacen una línea recta y se ven las patas tiradas hacia atrás. Esos son en los aplomos delanteros. Ese es el topino tirado para atrás. Y el pando es el que hace todo lo contrario del topino, fíjense la pierna hacia adelante, ese tiene ya un sistema de cojeo, de cojea del animal. ¿Cómo es la cuestión de los aplomos traseros? Exactamente igual, el pando es a la inversa del miembro anterior, fíjense, hace estos ángulos, el topino es el poquito más recto. Y el pando es el inverso. Ese es el pando. ¿Qué pasa con los aplomos vistos de adelante? Los aplomos vistos de adelante. Aquí tenemos visto adelante exactamente igual que visto lateral, tiene que ser recto. Si ustedes quieren hacer una línea imaginaria desde la punta de los hocicos, tiene que bajar recto hasta la punta, hasta la pezuña, donde está el sector de la pezuña hendida, donde están
Los dedos. Eso es el aplomo correcto. Todo lo que es aplomo abierto, aplomo cerrado 2 y abierto adelante en apertura, se deben castigar. Entonces tenemos este, fíjense que es el demasiado abierto, pero que no tiene el ángulo que tiene este de acá, en la mitad de la pata, o este que es el ángulo cerrado y que no tiene el ángulo cerrado de la pata de atrás. Eso con respecto a los aplomos en la parte delantera. ¿Qué pasa con los aplomos vistos de la parte de atrás? Tenemos esto. Uno, visto de atrás, tiene que ser un rectángulo perfecto. Ustedes hacen una línea imaginaria y de ahí bajan hacia abajo y se van a encontrar con las pezuñas. Todo lo que es abierto, cerrado, el cerrado con ángulo y el abierto con ángulo deben castigarse. Entonces, el abierto es este de acá que ustedes ven acá, diferente al abierto de acá que hace el ángulo. Y el cerrado es este de acá que también hace una diferencia con ángulo del cerrado. Entonces, todo esto se castiga. Este es el adecuado, este el adecuado y este el adecuado. ¿Qué más podemos ver en las marranas y los berracos cuando hacemos una selección para un pie de cría? Los pezones. Los pezones. En los pezones podemos ver varios tipos. Hay uno los adecuados. El uno es el adecuado, es el óptimo funcional, es este de acá. Es largo, fino y en forma de punta. Tiene una puntita, si ustedes ven aquí. Entonces, este es el adecuado. Pero también se puede aceptar un bueno funcional, que es este de acá. Está acá el bueno funcional. Que es uno que es un poquito más corto, pero fino y termina igual en punta. ¿Qué pasa con el tercero? El tercero todavía se puede aceptar, que es el correcto funcional. Ustedes ven uno más largo, otro más corto. El correcto funcional ya tiene el esfínter un poquito más largo. No termina en punta, pero es posible ver el esfínter. Se ve este esfínter de acá. ¿Qué pasa con el 4 y 5? El 4 y 5 ya son de descarte. A diferencia de los aplomos, en el caso de los pezones, preferible es descartar al animal porque nos inviabiliza la lactación en los lechones. Este 4 invertido o no funcional. El canal está cortado, fíjense, está el esfínter este de aquí, está cortado, es un esfínter invertido. Entonces, por lo tanto, el animal no puede, el lechón no puede mamar de la forma correcta y puede, y muere, ¿no? Cuando la cerda es joven, se dice que si el esfínter no es visible, es un pezón invertido. A veces puede volverse funcional, aunque hay un 50% de las probabilidades de que sean ciegos. Entonces, en la primera lactancia todavía, si uno quiere y, por ejemplo, ha parido, tiene 7 pares de pezones funcionales o 6 pares de pezones funcionales y un par de pezones aparentemente no funcionales o invertidos, se puede esperar hasta un parto para ver si recomponen o componen esos pezones, darle una nueva oportunidad, pero si en un segundo parto continúan esos pezones en esa forma invertida, entonces ya se descarta el animal. Y vamos al último, el que se debe descartar ya sin ningún tipo de dificultad. Y es el 5, el dañado o no funcional. Se ha producido, hay pezones con necrosis por trauma o invertido o no alineado. Entonces son estas personas que ya no deben permitirse en el animal. Otra de las características que se pueden tomar ya referidas a producción. Bueno, y los pezones también tienen que ser alineados, ¿no? Y más de 7 pares. El número de lechones por camada es fundamental también cuando uno revisa los registros. No solo
ver el número de lechones por camada, sino ver el peso de del nacimiento de los lechones y el peso de destete. El peso de nacimiento de los lechones significa la parte genética de prolificidad del animal, de la marrana junto con el berraco. Pero el peso de destete ya significa, el peso de destete ya significa la producción láctea de este animal. O sea, quiere decir cómo se está produciendo la leche en ese animal, cómo está produciendo leche, porque si lo detecta con mayor peso, quiere decir que tiene muy buena habilidad materna. Otra de las características que se seleccionan en una cerda es la largura del animal. Lo ideal es seleccionar animales más largos. Uno, porque se representa en el número de pezones, y otra, porque también los cortes nobles, que son el músculo longissimus dorsi o el lomo, que tiene mayor precio en los animales, va a ser más largo y por lo tanto va a tener mayor peso. Hay otros aspectos que se evalúan respecto a la producción. Habíamos dicho el número de animales nacidos, el peso de la camada es el parámetro de producción de leche, fundamentalmente de la marrana. Se puede ver también otros parámetros, como por ejemplo, cuánto las crías nacen, a los cuántos meses las crías o los gorrinos alcanzan un peso determinado, o el caso de los animales de acabado, por ejemplo, y los animales de acabado en el prado, a los 90, entre 90 y 100 kilogramos alcanzan a los 6 meses. Entonces, eso significa precocidad. Ver la distribución de la musculatura. Yo les decía el otro día que el animal tiene que ser nalgón, cintura delgada, buena espalda y buen cuello. En el caso de hay una diferencia en hembras y machos. Generalmente las hembras alcanzan a los 5 meses más o menos, 5 meses y medio, el peso de 90 kilos. Nosotros lo tenemos 100 kilos a los 6 meses. Y eso en el caso de las hembras se alcanza a los 6 meses y medio, mientras que los machos a los 6 meses. La otra es la conformación, como yo les decía, buenas nalgas, fíjense, nalgudo el animal, delgado de esta parte, igual dorso recto tiene que ser, buena espalda y buen cuello. ¿Qué otras cosas más hay que descartar? Todo lo que son ausencia de anormalidades y defectos hereditarios. Por ejemplo, los pezones que están desalineados. ¿Qué otras? Los animales que tienen prognatia o astigmatismo, prognatismo mandibular o agnatia, o sea, agnate, quiere decir o la quijada muy grande, la de abajo, o muy quijada muy grande, la de arriba. Hay hernias también que aparecen, que son hereditarias, son unas bolsitas que aparecen por acá, pero en general no tienen mucha influencia con respecto a la producción, pero sí con la estética. Entonces el comprador lo ve con hernia y no lo quiere comprar al animal, pese a que no tiene ningún tipo de influencia. Yo les voy a pasar mañana, perdón, esto, o sea, estos son los datos de producción de las mejores marranas del año 2018, donde están todas las marranas que ustedes van a ver en el prado, con 2 partos, y ustedes tienen que seleccionar, según lo que hemos visto sobre datos de producción, cuáles son las mejores marranas de ese plantel y cuáles deberían salir. Los datos son 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12 datos que ustedes me van a decir cuál es la mejor marrana
¿Y cuál es la peor marrana? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bueno, de todas estas marranas me van a seleccionar la mejor marrana con un parto y la mejor marrana con dos partos. Igual, la peor marrana con un parto y la peor marrana con dos partos. Eso se lo van a pasar a Rafael. Y van a decir, ¿por qué? No, bueno, yo escogí la 72, 62X, ¿por qué? Porque tiene 10 lechones y el peso es de los lechones 15.300, pero cuando lo detectó con tal peso. ¿Listo? Esa es la actividad que ustedes tienen que desarrollar para hasta la siguiente semana, el día martes, que lo van a presentar a Rafael. Esto es individual. Y van a responder esta pregunta: ¿qué es más importante, la producción o las características externas del animal y por qué? Son dos preguntas entonces que ustedes tienen que hacerla y responderla para que podamos finalizar con el proceso, lo que es selección de animales, y entremos ya a los ejercicios de cruzamiento con el cuadrado de Punnett.